Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este especial navideño de La 8 Palencia en el que los villancicos vuelven a ser los protagonistas. Así es, ya el año pasado pudimos recuperar esta tradición navideña, una tradición ya casi casi televisiva y además, si recuerdan, lo hicimos desde la catedral y sirvió además para conmemorar sus 700 años al ritmo de las mejores canciones navideñas. Una efeméride que hemos seguido celebrando en este 2022 con una gran exposición y otras actividades que han servido para dar más lustre a nuestra catedral, cada vez más reconocida. Solo que esta vez, este año, en esta edición, hemos querido dar protagonismo a la provincia y a sus grupos musicales para que puedan interpretarles villancicos. Por este motivo, este año el marco elegido es la Diputación Provincial, porque este año quien se ha encargado de interpretar los mejores villancicos ha sido el medio rural. Un medio rural que vive, ya lo saben todos ustedes, amenazado por la sombra de la despoblación, pero al mismo tiempo esperanzado, porque son innegables sus beneficios. La calidad de vida en el medio rural es mucho mejor. Entonces, esperan así atraer a urbanitas, como ya está ocurriendo, de hecho, en nuestra provincia, y creo que por aquí lo sabemos bien. Desde luego que la calidad de vida de los pueblos de Palencia es infinitamente mejor que la de cualquier otra capital de provincia. Eso mismo deben de pensar los intérpretes de los villancicos que les traemos este año por todo el medio rural palentino. Y empezamos con la Coral Carrionesa. Desde el Teatro Sarabia de la localidad interpretan el tema A la medianoche con la letra de Antonio Rey bajo la batuta de Francisco Javier Macho. ...2022 para muchos ha sido el año de la esperanza... ...sin duda alguna el año de la vuelta a la normalidad... ...y es que aunque el COVID y las mascarillas siguen presentes... ...lo hacen ya de una manera muy sutil. Aún el año pasado las navidades estuvieron condicionadas... ...por el coronavirus, no lo olvidemos... ...pero esta vez no tenemos que echar cuentas... ...del número de comensales que se sientan en la mesa... ...para no infligir la ley... ...eso sí, habrá que estar atentos... ...para que no se queden sin comida. Vuelven las mesas a estar repletas de comensales... ...pero ¿sabes quién vuelve también a estas mesas? Los típicos cuñados y sus debates. Uf, calla, no me digas más... ...porque ahora tengo ganas de escuchar el siguiente villancico... ...que va a interpretar el coro Peña Aguilón de Aguilar de Campo. Y lo hacen desde el Teatro Cine Amor de la localidad... ...dirigidos por Gema Acuesta. Disfruten de Ya viene la vieja, armonizado por Eduardo Cifre. Yeah.
Pues Aguilar, Nacho, no ha sido el único pueblo de la montaña palentina que hemos visitado para grabar este especial navideño. De hecho, por ejemplo, Guardo nos ofreció su nuevo y moderno auditorio para que allí pudieran actuar varios grupos, entre ellos la Coral Boardo. Dirigido por Jorge Colino, van a interpretar para todos ustedes el precioso villancico Din suena alegre campanil de Carl Enslin. Es época de buena voluntad y de deseos. Y yo estoy segura de que tú ya has hecho la carta de los Reyes Magos. Claro que sí, escrita y enviada a los Reyes, pero también a Papá Noel, que siempre nos visita todos los años. Qué nervioso, a ver si nos traen lo que nos hemos pedido. ¿Tú qué has pedido? A ti te lo voy a decir, que fijo que se gafa. A ver, Marta, ¿pero por qué se va a gafar? Si has sido buena y te has portado bien, seguro que te van a traer lo que has pedido. Ahí está la cosa, que no sé yo este año cómo ha estado. De todas formas, luego te cuento un poco, pero no lo voy a hacer delante de toda esta gente, que fijo que lo estropeamos. De momento, si te parece, vamos a presentar al siguiente grupo. Desde Ampudia y bajo la dirección de Ana Clara Vera llega la coral de esta localidad, famosa por su castillo, la torre de su iglesia, conocida como la Giralda de Campos, y por supuesto, su buena gente. Prepárense para disfrutar del villancico Sueña Jesús de Adela de la Fuente. Con amor y con
Oye, Nacho, y ahora que estaba escuchando a Marta y a Hugo, que estaba poniendo un poco la oreja, ¿tú has pedido algo a los Reyes Magos especial este año? Pues mira, va a sonar atópico, pero como en el día de la lotería yo con la salud, me conformo. Bueno, venga, eso está muy bien. Es verdad que por supuesto que no falte la salud, pero algo seguro que has pedido, algo especial, algo que te haga ilusión. Sí, a ver, hay algo que pido de forma recurrente, pero no sé si es que no hay presupuesto, no hay ya ese objeto, ¿no?, de mi deseo, por la razón que sea, no cae. Igual es que no ha sido muy bueno. Bueno, a ver, no quería yo verlo de esa forma, pero bueno. Eso no lo has pensado. Prefiero no pensarlo. Oye, ¿tú qué? ¿Tienes algo? Sí, yo sí que les voy a pedir algo, pero ya se lo he puesto en la carta a los Reyes Magos, ¿eh? Si me lo traen, te lo cuento. Venga, vale. Iba a decir, importante, ¿tú eres más de Reyes Magos o de Papá Noel? Es difícil, ¿eh? Te diría que del que mejor se porte, pero no es fácil, no es fácil. Si quieres, lo hablamos ahora en lo que escuchamos al siguiente grupo, porque hay tela, hay que cortar. Venga, vamos a escuchar al siguiente grupo, viene directamente desde Villoldo. Hablamos del coro de la Asociación Virgen de Orollo, que nos van a interpretar, dirigidos por Mariti Vela, el villancico clásico ¿Qué le llevaré yo al niño? Marta, yo no sé si con ese historial puedes aspirar a algo más que carbón, ¿eh? También te digo, según está el tema de la luz, casi casi que hasta me hacen un favor. Bueno, pues eso también es verdad. Mira, vamos a presentar... Oye, Hugo, pero una cosa, que igual tú sí que me quieres contar qué has pedido o a quién. Ah, no, no, no. Si tú no lo cuentas, yo tampoco te lo voy a contar, ¿eh? Casi, tenía que intentarlo. Así que, amor, me tendré que consolar con el siguiente villancico, que además es un villancico muy especial. Cierto, se trata de un villancico tradicional de la región adaptado por el director de la coral de Velilla del Río Carrión, Acacio Umpanera. Un villancico que cantaba su madre y que él mismo recogió y adaptó para el coro de esta localidad. Disfruten de Vamos Cantando. Don, din, don. Don, din, din, don, din, din, don, din, don, din, don. Vamos cantando. Vamos alegres al dulce niño.
Vamos, que a efectos prácticos esto de Reyes Magos o Papá Noel es un poco como lo de Beatles o Rolling. O vacaciones en la playa o en la montaña. Nocilla o Nutella. O tortilla con o sin cebolla. Pues sí, y piña en la pizza, ¿no te digo? Eso no se hace, Alba, por favor. Venga, que no te obligo a elegir, Nacho. Hoy podemos tenerlo todo. Y hasta cierto punto. Que me has puesto piña en la pizza. Eso está prohibido. Uy, si te oye un italiano. Es verdad que es cuestión de gustos y seguro que estamos generando un debate en casa, ¿eh?, entre la gente que nos está viendo. Nosotros de momento vamos a dar paso al siguiente grupo. Vienen desde Barruelo de Santullán. Están dirigidos por Jesús López. Y acuden al Cine Amor para interpretar un popular villancico cántabro titulado Belén en la Collada. Todos los grupos que han tenido a bien participar en este festival de villancicos tienen mucho mérito. A pesar de las dificultades, han querido sumarse a la recuperación de esta tradición que llevamos haciendo desde la 8 Palencia. Y por eso les estamos muy agradecidos y reconocemos su inestimable valor. Sí, todos ellos tienen mucho mérito. Pero el siguiente grupo, el que viene a continuación, más si cabe. Y es que, para que se hagan una idea, la media de edad de este grupo ronda los 80 años. Eso no las ha impedido participar para cantar el clásico de Gregorio Fernández, Está nevando, dirigidos por María Esther Duque. Es el turno del coro de Venta de Baños.
Nacho, viéndote ahí sentado, diría que este año los Reyes Magos por Navidad les has pedido un piano. Ay, ojalá, pero no tengo casa para tanto piano. Me está dando un poco de miedo, reconozco, verte ahí sentado. Habías prometido que este año en el especial de Navidad ni tocar ni cantar. No sé si pedirte que te levantes para evitar tentaciones, ¿eh? Que no, mujer, tranquila. Este año voy a cumplir la promesa y vamos a dejárselo a los auténticos profesionales, porque este año, además, entre tanto coro, se nos ha colado un dúo excepcional, con el pianista Óscar Pascasio de Aguilar y Jessica Montero, ambos cantando desde el cine Amor. Bueno. Un gustazo poder tenerles aquí con nosotros. Además, van a interpretar un villancico que va a gustar y mucho a la gente que nos está viendo. Un villancico de José Luis Perales que lleva por nombre simplemente Navidad. Oye, Hugo, ¿tú cuando eras pequeño cantabas en algún coro? Ni antes ni ahora. ¿Ni en la ducha? Ni en la ducha, ¿tú sí? Bueno, yo soy una excepcional cantante, no te lo demuestro porque quiero dejar algún secreto para nuestros espectadores. Sí, bueno, una adelantada a tu tiempo, no me digas más, pero ¿por qué me lo estabas preguntando? Curiosidad, como ahora viene un grupo infantil.
Ah, vale, vale, pues vamos a darles paso, que estarán deseando que les vean en sus casas. Es el turno del coro juvenil de Guardo, que dirigidos por Alba Gutiérrez van a interpretar En Navidad, de Rosana. Estoy seguro, Alba, de que, bueno, no todos, pero sí la mayoría de los espectadores que nos están viendo se habrán arrancado en sus casas a cantar, bueno, este y otros villancicos que han sonado durante la noche. Pues ojalá, Nacho, aunque es verdad que por la hora que es, seguro que les pillamos cenando, están pelando los langostinos y no tienen manos libres, para darle la botella de anís. Bueno, si se quiere, hay manos, sí. Bueno, manos sí, pero es verdad que si están cenando, no es de buena educación cantar con la boca llena. Cierto, advertencia al público, recuerden, si comen, están comiendo y se ponen a cantar, pues no, mal. Hay que cerrar la boca, tener la boca cerrada al comer y no tener nada en la boca al cantar. Esto parece de perogrullo, parece algo muy evidente y muy obvio, pero les recomiendo que echen un ojo a las instrucciones de uso de algunos productos que van a ver. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Ay. Madre mía, Nacho, ¿no crees que es un poco temprano? Ya estás muy trascendental y todavía nos queda mucha noche por delante, Mejor vamos a dar paso al siguiente grupo. Pues sí, es el momento de escuchar a las voces de la Vega de Saldaña, y decimos de la Vega de Saldaña porque es un coro que precisamente lleva en parte el nombre, el Coral Ave María de Saldaña. Y que además está dirigido por Sonia Macho. Hoy nos van a interpretar el villancico En la más fría noche, de Jonathan Edward Spielman. Yeah.
Ay, Hugo, es que yo había nacido para ser una rockstar. Marta, que nos van a echar la bronca. Vale, vale, pues nada, formalita, ¿qué aguafiestas estás? Ya estamos otra vez con lo de aguafiestas, es que estáis hoy en un plan que vamos. En fin, si te parece, y si no también, porque con ese plan que me llevas, vamos hoy con el coro de Cervatos de la Cueza, dirigido por Ana Clara Vera, que nos van a interpretar el villancico Qué suerte tengo, de Carmen y Bebo Martorell. Está acabando ya, Alba, y en parte lo agradezco, ¿eh? Porque yo ya empiezo a tener gusa. Pero bueno, Nacho, siempre pensando en comer. Yo siempre, y una noche como esta más todavía. Lo que no sé es dónde lo metes, te diré. Bueno, es que quemo mucho, compañera, pero no hablemos de mi vida privada ni de mi estilizada figura. Vamos a seguir disfrutando de corales, que todavía nos quedan algunas. Corales, Nacho, y lo que no son corales, porque de hecho el siguiente grupo que nos acompaña esta noche es una agrupación de acordeones. Además, perteneciente a la agrupación musical de Guardo, con participantes de distintas provincias incluso, lo cual es un hito, han hecho un gran esfuerzo y dirigidos por Miguel Núñez van a interpretar un villancico muy bonito, Campanilleros. Thank you.
Vamos un poco apurados de tiempo, así que vamos a presentar el siguiente grupo. A ti, Hugo, lo que te pasa es que tienes hambre, que a mí no me engañas. Bueno, un poco sí, no te voy a mentir, pero es que se nos va el tiempo del especial de villancicos. Se nota que hemos vuelto con muchas ganas. Pero mucho mejor así, con la alegría, la música, así que si te parece vamos a dar paso al coro Ronda de Aguilar de Campo. Dirige Ángel Manzano. Disfruten del villancico en un establo. Ding, 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 dong. Ding, ding, dong. Por el camino pisando escarcha, José y María van a Belén, porque esta noche en un establo el Rey de Reyes ha de nacer. Un villancico. Sí, hemos llegado al final de este Festival de Villancicos por toda la provincia. Queremos agradecer de nuevo a todos los grupos, directores, localidades, su implicación en este festival. Sin ellos no hubiera sido posible recuperar esta tradición que ya echábamos de menos. Y esperamos que ustedes lo hayan disfrutado en casa tanto o más que lo que lo hemos hecho nosotros. Eso sí, hemos dejado para el final el villancico más festivo. Puede que sea el momento de venirnos arriba, arrancarnos a bailar, a cantar o lo que sea, al ritmo de este All I Want for Christmas de Mariah Carey. Una canción que va a estar interpretada por la Banda Municipal de Venta de Baños y dirigida por Jonathan Fernández. Así ponemos el broche de oro a una noche mágica. Todo el equipo de La 8 Palencia les deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo.